Nos encontramos en la plaza de la iglesia de San Pedro Alcántara, en el que va a dar comienzo ya la procesión. Hoy es el primer día, el día de la pollinica, y vamos a ver a Jesús en su entrada triunfal a Nazaret y también la Virgen de la Pasión. Nos encontramos en la plaza de la iglesia de San Pedro esperando ya la procesión, que en breve va a pasar por todas las calles principales de San Pedro. Y mientras tanto vamos a saludar a nuestro querido amigo como el señor Moyano, que este año el pregón, bueno, ha sido a su cargo, y lo seguimos siempre en sus escritos también, en la prensa escrita, en los periódicos. Buenos días, ¿cómo está usted? Hola Elena, buenos días. Es un placer estar en tu programa también hoy. Un pregón muy emotivo. Bueno, sí, un pregón donde tuvo un toque reivindicativo. Reivindiqué, por ejemplo, que haya mujeres pregoneras, cosa que Marbella se ha dado una sola vez. Hablé también de lo que yo creo que debe ser un cofrade, cómo se debe comportar y la, digamos, la intención con la que debe salir en una cofradía. Y después estuve también haciendo una especie de recorrido histórico, recordando a aquellas personas que han hecho que la Semana Santa de Marbella haya alcanzado pues el rigor y la solemnidad que tiene en la actualidad. Y de igual manera, pues hice una reivindicación de tomar la Semana Santa como algo importante, como atractivo turístico para Marbella, ¿no? Lo mismo que ocurre en otros lugares. Y lógicamente, pues hice también el recorrido por cada uno de los días y por cada una de las cofradías que salen a Marbella. Llevo muchos años escuchando que esto se va a perder, que pero no creo que se pierda nunca la fe, que siempre hay, vemos muchos niños siguiendo las tradiciones, y no creo que esto se pierda nunca. Hombre, yo pienso que de momento no hay ningún síntoma de que se vaya a perder, es una tradición de hace mucho tiempo, y además lo que tú has dicho de la fe, que aunque mucha gente desde fuera piense que eso no es así, es verdad que hay una fe fuerte en las personas que llevan adelante a las cofradías. Y en Marbella concretamente hay dos expresiones que yo las mencioné en mi pregón, que es la Asociación de Virgen de la Amargura de Niños en el barrio Alto y la del Cristo de las Tres Caídas en el barrio Nuevo, que son dos asociaciones de niños que necesitan desde luego de la tutela de las cofradías y de las personas mayores, pero que es la cantera que garantiza que siga habiendo pues una intención de continuar en un futuro. Ahí está la semilla que va a abastecer a las cofradías en un futuro. Realmente yo creo que muchas personas habrán, bueno, tanto personas, ciudadanos de aquí como de fuera, que no vean solamente lo que es todo lo que conlleva la procesión con la Virgen, sino lo que hay dentro, ¿no? Lo que hay en el fondo de todo. Pues indudablemente la Semana Santa Cofrade tiene, diría yo, dos facetas muy claras para las personas que son indiferentes ante el hecho religioso, que es la plasticidad que tienen, la puesta en escena, la calidad de las imágenes, lo que es la cultura y la tradición. Y después, pues el núcleo de las cofradías, que son las personas que son creyentes, que tienen una fe, una devoción determinada y la expresan en Semana Santa con esa forma que es sacar a los titulares a la calle. Yo sé que usted está bien documentado, informado. Veremos muchos cambios en lo que es la Virgen, en los cambios de los pasos. ¿Habrá cambios? No, este año por el asunto de la crisis apenas hay modificación alguna. La única modificación que podría destacarse es el hecho de que el Cristo resucitado este año va a salir desde la Iglesia de la Encarnación, y a partir de ahora cada año una cofradía diferente se va a encargar de procesionarlo. Llevaba mucho tiempo saliendo desde el Santo Cristo de la Veracruz, era la columna quien lo procesionaba, y a partir de este año, cada año lo hará una cofradía diferente, lo va a iniciar la pollinica. Eso creo yo que es la única variación que va a haber. Y por lo que respecta a San Pedro, pues también dentro de la política de ahorro de este año, pues esta mañana vamos a ver cómo la pollinica va a salir con la Virgen de la Pasión en el mismo trono, que salían en tronos diferentes. Este año sale en el mismo trono por ahorro, ¿no? Por cuestión económica, porque claro, poner en la calle un trono más, pues significa adornos florales, significa un costo, ¿no? Así que los hombres de trono van a llevar un poco, bueno, yo diría que casi el doble de peso, pero van a salir ambas imágenes en un solo trono. Yo creo que va a comenzar ya mismo, está ya preparándose todo, lo veremos con devoción, como hacemos cada año. Muchísimas gracias, ha sido un placer poderlo saludar esta mañana. Enhorabuena por sus escritos y su trayectoria. Gracias. Gracias, Elena, a vosotros.
Doña Ángeles Muñoz también acaba de salir de la iglesia hoy aquí en San Pedro. Queríamos saludarla también este domingo de Ramos. Buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, hoy Leandro, el padre Leandro, se ha referido también a la gente que lo está pasando mal, ¿no? Un momento también muy emotivo y que la realidad... Sí, hombre, y sobre todo la labor que desde Cáritas se está llevando a cabo, ¿no? Y yo creo que todos somos conscientes de lo que ha dicho Leandro, que en el momento de dificultad es cuando más solidario se debe de ser. Y yo espero que esta Semana Santa, pues todos recapacitemos, que aparte de ser un momento donde pues la ciudad tiene esos días y no es incompatible el poder seguir apostando porque sea una Semana Santa turística, que nos visite mucha gente, que se lo pase bien y que se divierta, también creo que es importante que en este caso pues los que somos cristianos veamos la Semana Santa con el motivo que es, ¿no? Y seamos conscientes y seamos capaces de dar lo mejor de nosotros mismos, y que en estos momentos donde, como decía, mucha gente no lo pasa bien, pues que puedan tener la solidaridad de todos los que en este caso pues están dentro de la comunidad cristiana. Queda mucha Semana Santa por delante, me imagino que la veremos en toda. Muchas gracias por sus palabras. Muchas gracias a vosotros, gracias. Bien, pues vamos a hablar con el teniente alcalde de San Pedro, don Miguel Troyano, que acaba de salir de la iglesia. Ha estado en la misa de hoy, el domingo de Ramos, en la cual había mucha gente que no ha podido entrar porque hoy se ha quedado pequeña la iglesia. Buenos días, ¿cómo está usted? Buenos días, Elena, pues muy bien, como tú bien has dicho, en la concelebración de la misa del domingo de Ramos, muy bonita como siempre, muy bien cantada. Yo cada vez tengo que decir que el coro este de San Pedro cada vez afina más y me encanta, desde luego. Hemos estado ahí con mucha gente y para iniciar esta Semana Santa, esperemos que esta Semana Santa el tiempo nos respete, aunque yo sé que va a haber unos días un poquito tumultuoso, pero bueno, esperemos que nos vaya respetando. Hoy, por ejemplo, hace un buen día y esperamos que durante toda la semana nos respete para que también esta semana grande de pasión pues sea concelebrada por todos los vecinos y por todos los turistas que vienen. El párroco de la iglesia ha hablado hoy en el Evangelio de esos actos de fe. ¿Podría resumirnos? Sí, el párroco se ha leído lo que es la pasión, como todos los años los domingos de Ramos. Pues todos los cristianos, todos los católicos, pues celebramos en esta semana la semana más grande de lo que es la era de la cristiandad. Por lo tanto, el párroco se ha referido, en el pregón ha hecho alusión a que tenemos que tener cada vez más fe, pero claro, eso... Yo lo que veo es que hay mucha gente, está muy interesada en la Semana Santa de San Pedro, y eso es lo que me alegra a mí como teniente alcalde. Este año hay un cambio en el trono, saldrá la pollinica junto con la Virgen. Sí, pues estoy muy bien, mejor acompañada, la Virgen, Cristo debe de ir acompañado siempre por la Virgen, por lo tanto mejor, y en este caso el Domingo de Ramos, pues muy bonito, sí. A mí me gusta mucho el Domingo de Ramos, porque es cuando se inicia la Semana Grande de Paseo. Muchísimas gracias por sus palabras, gracias, y lo veremos en todas las procesiones, claro. Muy bien, sí, por supuesto, aquí en San Pedro, en todas. Gracias. Paco Soto lleva muchísimos años pues llevándole estandantes, lleva la cruz y muchos años que la está llevando. Él casi es ya de San Pedro, lleva muchos años aquí y como si lo fuera. Vamos a hablar con él, que él ha seguido tan de cerca cada año, y bueno, pues estos son actos de fe que se lleva en el corazón y en el alma. Buenos días, ¿cómo está usted? Buenos días. Bueno, muchos años, me ha dicho usted. Mucho, desde que empezó. Soy uno de los fundadores. Con Francisco La Vela Parejo, que ya falleció, entonces fuimos los que formamos la hermandad, y así todos los años, poquito a poco, hemos llegado a donde estamos. ¿Cómo se vive en estos momentos de fe? Un poquito, para nosotros, vamos, por lo menos para mí, yo lo vivo. Es emoción, es emotivo. Lo siento mucho. ¿Y por qué lleva usted la cruz? Porque la llevaba un compañero que era Miguel Terrén, y entonces él la dejó, y digo, pues mientras yo pueda la voy a llevar. Y todavía sigo llevándola. La llevo el Jueves Santo, el Viernes Santo también. Y por muchos años. Y siempre aquí en San Pedro, ¿no? No, de San Pedro no soy. No, pero lo lleva usted en la procesión. Sí, en San Pedro. Refería. Sí, aparte soy de la directiva del patrón de San Pedro también. ¿Y cómo se ha llevado este año todos los preparativos? Oh, bastante bien. Con mucho nervio, siempre hay mucho problema de que si esto, si falta lo otro, que en fin, hay muchas cosas que durante esos días parte le estoy cobrando las cuotas de la hermandad, que quiero que todos los hermanos se vayan poniendo al día, ya que me, bueno,
me estáis preguntando. Lo voy a aprovechar también, hoy también me imagino que la colecta de la iglesia también ayude. Bueno, pero eso será para la iglesia, eso no es para la hermandad. La colecta de la iglesia es de la iglesia y la hermandad es la hermandad. Bueno, pues aprovecha para que se ponga todo el mundo al día corriente. Por lo menos las que me quedan, las que me quedan. Que me quedan todavía unas poquitas. Pero vamos, poquito a poco salimos. A ver este año cómo sale la cosa. ¿Quiere usted destacar algo de este año, de la pollinica? De este año de la pollinica, bueno, el año pasado salió en dos tronos, este año la llevamos la Virgen y la, pollinica, la burrita la llevamos en el mismo trono, que es lo único que más destacable que hay. Pues muchas gracias y que siga usted con esa fe y siguiendo. Siempre. Siguiendo usted aquí los pasos. Para más. A ver lo que pasa, porque verdaderamente San Pedro se lo merece. Aunque San Pedro es un pueblo muy rejuntado porque no somos todos de San Pedro, pero casi todos los hermanos que habemos, pues somos casi de fuera, no son de San Pedro todos, pero vamos, que hay todos, habremos sobre 600, 700 por ahí. Muchas gracias, señor Soto. Sí. Gracias. Don Manuel Cardeña también acaba de salir ahora mismo de la iglesia celebrada aquí en San Pedro y bueno, pues vamos a saludarlo primero en este Domingo de Ramos. ¿Cómo estás, Manuel? Pues nada, ilusionado con que todo salga bien, muy contento y orgulloso de que del nuevo equipo que se ha creado alrededor de la cofradía de San Pedro, lo están cogiendo con mucha ilusión y con muchas ganas. Y yo creo que destacar el mensaje de esta mañana del padre Leandro de que tenemos que acordarnos en estos días de los que lo están pasando mal y dentro de las posibilidades de cada uno intentar ayudar, intentar aportar e intentar poner nuestro granito de arena. El jueves será el día del amor fraterno, como viene siendo habitual, y toda la recolecta se va a dedicar a las Cáritas y yo creo que hay que hacer un esfuerzo ese día. Muchísimas gracias y feliz Domingo de Ramos. Muchas gracias. Ricardo López, también la acabamos de ver salir de la iglesia, de escuchar las palabras del padre Leandro. ¿Qué tal, cómo estás? Pues muy bien, disfrutando de un día maravilloso, con un clima magnífico y con muy buena compañía, con todos los sanpedreños y sanpedreñas, disfrutando de este Domingo de Ramos, como no podría ser de otra manera. ¿Con qué te queda de lo que ha dicho el párroco en esta ocasión? Pues me quedaría básicamente con la mezcla entre el Jesús o el Cristo que llega y se presenta y se plasma delante de sus amigos y delante de sus discípulos pidiendo que van a entrar con esos ramos y con esas palmas a la ciudad y saliendo siendo el hijo del Señor sentado a la derecha del Padre, ¿no? Es decir, esa transición desde un lado hacia el otro, que es una maravilla que cumplimos en cada Semana Santa y celebramos cada Semana Santa año tras año y disfrutamos de ello. Muchas gracias y feliz Domingo de Ramos. Igualmente, muchísimas gracias a vosotros por todo que nos dejáis participar. Rafael Piña y Gema, también lo vemos aquí en la Plaza de la Iglesia, lo que ha acudido también en este acto de fe en el Domingo de Ramos. Vamos a saludarlo. ¿Qué tal, cómo está, Rafael? Pues muy bien, aquí celebrando con mis paisanos un día de fiesta, el comienzo de la Semana Santa, que además alegres porque hemos encontrado un día estupendo de buen clima y de buen tiempo, que eso se agradece en esta fecha. Gema, ¿qué tal, cómo estás? Estupendamente, viendo cómo está la Plaza de la Iglesia llena, se ve que San Pedro apoya sus tradiciones y esto es un ejemplo más de que cuando se hace las cosas con cariño y hay este interés en San Pedro, se llena y se vuelca San Pedro. ¿Habéis escuchado al padre Leandro las palabras? La verdad es que hemos llegado tarde, teníamos esta mañana también unos asuntillos y no hemos llegado a tiempo, pero vamos, está un ratito oyéndolo y ahora pues vamos a estar otro ratito con la procesión. Estáis aquí en San Pedro siempre, con lo cual los veremos en todas, ¿no? Casi todas, ¿no? En todas, todos los años voy y este año, por supuesto, más que nunca voy a estar en todas. Muchísimas gracias, feliz Domingo de Ramos. Invitar a la gente que nos vea, que vengan a San Pedro, que disfruten de San Pedro y hoy que los bares, los restaurantes del pueblo se llenen, que falta les hace. Venga, gracias. Gracias.
para adelante, derecho, no empecéis a doblar todavía, derecho.